Video creado por el Salón Clásico. Bienvenidos a Salón Clásico. Ready. En 1994, cuando el primer título de la serie apareció en los arcades, lo que inicialmente hicieron los jugadores amantes de los salones recreativos fue sorprenderse y quedar realmente admirados ante sus gráficos, tremendamente asombrosos para su tiempo. Todo esto fue posible gracias a Rareware y a la pre-renderización de personajes y escenarios provistos por los computadores de Silicon Graphics, la compañía que también intervino en los gráficos para la trilogía de Donkey Kong Country en el Super Nintendo. Tan brutal fue el golpe en los arcades que el juego fue anunciado como uno de los debutantes para la consola de siguiente generación, el Nintendo 64. Available for your home in 1995, only on Nintendo Ultra 64. Pero hubo cambios a última hora, y la traslación quedó para los 16 bits. Nadie creyó que aquel potencial gráfico pudiese adaptarse a las limitaciones de una consola como el Super Nintendo. Pero el resultado fue un producto excelente, considerando que la versión arcade posee un disco duro interno adicional a la información del ROM, dando una memoria total mucho mayor a la versión de Super Nintendo, de tan solo 32 MB. Killer Instinct es un objeto de culto y la manera de impactar a la gente con los primeros videos del juego en los que se mostraban estas combinaciones monstruosas de golpes de 20, 30 golpes hasta y más, incluso la gente quedó impactada. El gran espacio de la versión arcade permitió ventajas por sobre el estándar en juegos de peleas logrado por Capcom y su Street Fighter 2. Gráficos mucho más detallados, fondos y movimiento de personajes con una perspectiva de tercera dimensión, zoom de cámara y un audio DCS de excelente calidad, incorporado por la empresa Midway. Nintendo hizo un estudio muy, muy acucioso de qué era lo que la gente quería dentro de un juego de peleas y fue ahí donde se encontró con Mortal Kombat de Street Fighter. Mezcló estas dos ideas y dio paso a un juego que tenía sangre, violencia, pero a la vez jugabilidad y una manera de ejecutar las técnicas que la hacía accesible y adictivo a la vez. La brutalidad con que se juega Killer Instinct es un elemento que marcó la diferencia. En anteriores juegos de lucha ya podíamos crear tímidamente muy pequeñas combinaciones de golpes. Killer Instinct posee un gameplay complejo, pero fácil de acostumbrar, de extensos combos muy veloces, partiendo por un mínimo de 3 golpes, hasta un máximo indefinido, aumentado por los llamados ultras, combinaciones muy largas de golpes, para rematar al oponente cuando ya ha perdido toda su energía. Para complementar, se implantó el autocombo, una cadena inicial de 3 golpes. Las sombras en los personajes y los combo breakers también era algo que no se había apreciado de esta forma. Cuando un personaje rompía la secuencia del oponente, un destello en su barra de vida indicaba que podía crear ciertos poderes especiales. El concepto de Killer Instinct es máxima innovación. Por ejemplo, se eliminaron los típicos round 1, 2 y 3 y a cambio se implantaron 2 barras de energía por oponente en cada pelea. Cada movimiento final puede ser realizado después de quitar toda la energía al rival o también mientras su barra destella en rojo, a la vez que el ganador realiza un combo más el movimiento final requerido. Esto es conocido como un Ultimate Combo. De hecho, ni siquiera los fatalities del juego, que se llaman No Mercy, no tuvieron tanta sangre, tanto hueso. El enemigo también puede ser lanzado al vacío desde ciertos edificios.
ahora existe un tercer movimiento final, las llamadas humillaciones. La diferencia de esto es que en vez de acabar cruelmente con tu oponente, lo hacías bailar bastante ridículamente, de acuerdo al estilo que tenía cada personaje también. A ver, respecto a las humillaciones, fue la manera que tuvo Nintendo de darle un toque más light al juego, si fueron muy divertidas. Bueno, sin duda que lo hayan eliminado de la segunda parte, algo que aún no entiendo. Sin duda alguna fue un desacierto haberlo sacado para Killer Instinct 2 y Killer Instinct Gold. En 1995 llegó Killer Instinct para el Super Nintendo. Dadas sus limitantes, mucha de la envoltura técnica tuvo que ser retirada. Sombras en los personajes y, por supuesto, las películas en video fueron cambiadas por imágenes estáticas, pero de excelente calidad. Aunque estamos hablando de un Super Nintendo, ninguna otra compañía como Rareware hubiese tenido el coraje para atreverse a realizar una traslación tan complicada. Pero aún así, el cartucho negro sigue estando dentro de la memoria y el subconsciente colectivo de la gente en general, más allá de los videojugadores. Nintendo quiso darle un toque oscuro al juego, tanto por dentro como por fuera. Fue así como se decidió que el juego debería resaltar entre todo el catálogo de la consola. Claro, resulta que ahora, para compensar las faltas que traía la traslación de Super Nintendo, bastante arriesgada, por cierto, el juego dentro de la caja venía con un CD de audio. Gracias, Nintendo. Bastante bueno, de 16 pistas, llamado Killer Cats. Encuentro que fue una generosidad enorme de Nintendo. El cual traía versiones del el soundtrack original del juego, pero en versiones remixes. También hay que comentar que, debido al éxito que tuvo la versión de Super Nintendo, Killer Instinct también llegó al Game Boy Clásico en blanco y negro. Claro que ahora hay un tema importante: mientras más limitantes tenía el sistema, más sacrificios tuvo que hacerse. Killer Instinct para Game Boy fue una especie de milagro de la ingeniería de la informática. Combatientes como Cinder y Raitor fueron eliminados, y varios de los movimientos de algunos personajes fueron alterados debido al número reducido de botones en el sistema. La versión para Game Boy podía ser jugada también en el Super Game Boy. El estilo gráfico de Killer Instinct continuó en la segunda parte para arcades y en el Nintendo 64, aunque existiendo diferencias notorias entre ambas plataformas. Cinder. Raptor, Thunder, Chief Thunder y Idol ya no aparecen en esta versión. En su reemplazo, los nuevos personajes son Maya, Task, King Goo y Gargos, el enemigo final con forma de gárgola. La razón por la cual unos personajes no estén y aparezcan otros nuevos se da de acuerdo a la historia. Killer Instinct 2 fue el juego que logró hacer mayores combinaciones, más violentas, más sangrientas. La rutina de combate se mantuvo para ejecutar grandes series de golpes, pero esta vez el concepto ha sido mejorado. Ahora cada luchador posee 5 terminaciones de combos, además de los llamados linkers, combinaciones que unen una cadena de golpes con otra. De esta manera, gracias a una barra de poder especial que se puede ir llenando, los combos finales, más el ultra, pueden ser mucho más extensos. Time out.
Se agregó también un contraataque seguido de la posición defensiva que asume el jugador atacado. Cuando el personaje logra bloquear un golpe, tiene la posibilidad de congelar al oponente y realizar una variante de varios golpes seguidos. Claro, o sea, gracias a todas estas adiciones que se hicieron en la segunda parte de la serie, pareciera que la brutalidad con que se juega es incluso superior a la primera parte. Killer Instinct 2 es sin duda alguna el mejor. Hablo de la versión arcade. La de Nintendo 64 es muy buena, pero no es tan buena como la de arcade. Nuevamente, debido al reducido espacio de memoria interna de los cartuchos, parte de los gráficos y lo que son las películas en arcade tuvieron que ser removidas. Se apuraron demasiado sacarlo y por eso el juego no fue como todos esperamos, pero no ha sido un gran juego. Killer Instinct 2 es el mejor juego. En los escenarios se aprecia mucho más el uso de polígonos y los personajes mantienen un tamaño muy decente para lo que es un Nintendo 64. Al igual que en la traslación para el Super Nintendo, la versión casera de Killer Instinct 2 compensa las limitantes con ciertos modos extras de juego. La música mantiene la esencia del primer juego. La variedad de estilos rítmicos sigue siendo muy amplia, con melodías techno hasta orquestaciones de carácter épico. Claro, o sea, los rumores siempre van a existir dentro de las series más famosas. En este caso, siempre existió el rumor sobre un Killer Instinct 2 para Super Nintendo. Y también una supuesta escena en donde aparecía Orchid para Killer Instinct 2 de arcades, dentro de una escena muy sugestiva y muy provocativa, la cual al final terminó siendo retirada. Hubiese sido bastante interesante haberla visto. El llamado fenómeno social causado por Killer Instinct fue motivo de portadas, páginas web de fans e incluso programas de televisión. Nintendo Mania Chile fue un programa que para la época estaba bastante bien, pese a que los animadores no tenían idea, poco y nada sabían de videojuegos. Sí se agradece y fue una linda época. Killer Instinct, Nintendo Mania con el Killer, este personaje que se disfrazaba para hacer sufrir a los más pequeños con su clásicas combinaciones que resultaban a causa de que él quitaba el bloqueo del juego. He conversado con chicos que asistieron al programa y me dan fe de ello, o sea, el juego él le quitaba el bloqueo. Killer Instinct 3 sería un éxito si lo sacaran. Yo creo que la gente haría cola para comprarlo. Yo creo que Rare lo que ha estado haciendo todos estos años ha sido burlarse de la gente, ya que ha hecho diferentes cameos en sus videojuegos como Banjo, donde se han visto cajas de Killer Instinct 3 de, como juego de 360. O Club Nintendo hasta el día de hoy sigue recordando y llorando porque no tienen una nueva continuación del juego y no la van a tener tampoco. Es como son iconos, son juegos iconos. Killer Instinct es un juego icono dentro del juego de las peleas por todo lo que aportó, por haber sido el primero en muchos aspectos. Killer Instinct es un objeto de culto. La gente quedó impactada. A pesar de una tercera parte no confirmada, la posibilidad de llevar Killer Instinct a Xbox Live Arcade es algo cercano. Probablemente su éxito estaría asegurado, porque Killer Instinct fue y es un nuevo tipo de bestialidad.